sido muy positivo. Prácticamente todas las comunidades autónomas hemos coincidido que el balance es muy positivo. Se han puesto en marcha todos los acuerdos, algunos incluso ya se han culminado, ya se han rematado, y otros, bueno, pues están a punto de, por ejemplo, financiación autonómica, que es el que más preocupa a todo el mundo, y también a Castilla y León. Pues parece que el plazo que tienen los expertos para presentar el documento de análisis que han hecho es el 10 de agosto, y a partir de ahí, con ese documento, iremos trabajando las comunidades autónomas y el Gobierno de España para modificar el modelo de financiación, ¿no? Lo mismo pasa con la estrategia para hacer frente a los retos demográficos. También es verdad que se ha puesto ya en marcha, se creó la figura del comisionado, se ha avanzado, se está trabajando con todas las comunidades autónomas, se está trabajando curiosamente en las mismas áreas que nuestra agenda para la población. Se está trabajando en familia, en jóvenes y en migrantes, las mismas áreas que toca nuestra agenda con las que están trabajando a nivel nacional. O el tema de función pública ya se ha resuelto, ¿no? Se suprimió la tasa de reposición en algunos colectivos, como pedíamos. Es decir, el balance es muy positivo. El ejemplo es que estamos aquí. Es la primera vez que se toma en serio la conferencia de presidentes, que creemos que es una herramienta fundamental en el Estado de las Autonomías, pero es la primera vez que se toma en serio. No voy a criticar anteriores conferencias de presidentes o anteriores gobiernos, pero es verdad que es la primera vez que se hace una comisión de seguimiento para evaluar cómo van los acuerdos que se aprobaron hoy hace exactamente 6 meses. Y van bien, ahora falta el remate final. Es decir, quedan los otros 6 meses del año para, bueno, pues para a ver cómo se culmina. Yo lo decía, lo importante es que tengamos, es verdad, lo antes posible, pero que tengamos un modelo de financiación en que todos estemos cómodos. No se trata de echar un pulso unas comunidades autónomas a otras, no. Se trata de que, a mí me parece muy bien que esté bien financiada Madrid, bien financiada Cataluña, bien financiada Valencia, pero quiero que Castilla y León esté bien financiada. Yo no voy a echar un pulso con nadie. El gobierno de Castilla y León no va a echar un pulso con nadie. Lo importante es que nuestra financiación sea suficiente y sea la adecuada para las necesidades que tiene nuestro territorio. Y bueno, en eso se está trabajando. Pero es verdad que el balance por parte de todos, de todos los presentes, ha sido muy positivo. Es verdad también que ha habido, si recuerdan, en la conferencia de presidentes había dos acuerdos que consistían en alcanzar grandes pactos. Uno era en materia de violencia de género y otro en materia de educación. El de materia de violencia de género está a punto, y es verdad que el que va un poco más retrasado, también es más complicado, es el pacto en materia de educación, que es vital para este país. Este país no se puede permitir el lujo de cada 2 o 3 años cambiar la ley de educación. Ese va un poquitín más retrasado, pero ahí sí que estamos todos trabajando, y ahí las comunidades autónomas seguimos pidiendo nuestro espacio, nuestro puesto, porque en definitiva somos las que gestionamos la educación. Pero balance muy positivo.